desarrollado? ¿Cómo está esa libertad de expresión en las redes sociales? ¿Qué nos puedes comentar? Pues muy complicada. Es un tema complicado ya de por sí, ¿no? Pero por ir estructurando un poco y poniendo las cosas en orden, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos hacemos una cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, porque al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es adhiriéndonos a un contrato. Estamos formalizando un contrato de adhesión. No sé si quieres que expliquemos un poco lo que es para los que puedan no saberlo. Un contrato de adhesión, al contrario que un contrato que podemos redactar tú y yo, porque yo te pueda querer vender, por ejemplo, mi coche, es un contrato en el que tú te tienes que adherir a lo que yo pongo en él, sin potestad ni capacidad para modificar ese contrato. El típico contrato de adhesión es el contrato de suministro eléctrico, el contrato del agua, el contrato de nuestro operador telefónico. Son unos contratos que nos pone que nos pone la empresa por delante. Y que nosotros, si estamos de acuerdo, lo firmamos. Y si no estamos de acuerdo, no lo firmamos. No podemos negociar nada, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema de las redes sociales. Lo hizo respecto a una reclamación que hubo con Facebook, una demanda que llegó a. Fue bastante, bastante compleja. Y ya determinó que los contratos, esos famosos términos y condiciones, son contratos de adhesión. O sea, no es algo que pueda venir yo aquí diciendo, sino es algo que. Es así, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué debemos de tener en cuenta? Vale. Mucha gente dice que las redes sociales son plataformas, que son empresas privadas y que están legitimadas, pues, para poner las normas que quieran. ¿Vale? Entonces, yo que soy una. Yo, por ejemplo, constituyo una empresa, eso sería una empresa privada. Yo ahora mismo voy a contratar a un trabajador. Y como puedo hacer lo que quiera, pues puedo decirle a ese trabajador que trabaje 60 horas a la semana y pagarle 300 euros al mes. Entonces, lo que plantean esas personas, de que como es una empresa privada pueden hacer lo que les da la gana, sería así, ¿no? Pues no. Los contratos todos sabemos que solamente son válidos si no van contra la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho. Es decir, tienen sus limitaciones las que establece la ley. Yo no puedo establecer un contrato y saltarme la ley a la torera. Bueno, pues con esto pasa igual. Las redes sociales son plataformas de contenido que se rigen por lo establecido, en el caso de España, por la famosa LSSI. Se está preparando otra normativa, que luego hablaremos de ello si quieres, pero en este momento se están rigiendo por una ley de 2002, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y en el caso de Estados Unidos se rige por una ley que se llama Ley de Defensa de las Comunicaciones. Vale. ¿Qué dicen esas leyes respecto al tema de la libertad de expresión? La ley americana es más taxativa en ese sentido. Habla de la neutralidad que deben de tener las redes sociales. Es decir, un periódico, un medio de comunicación, tiene su propia línea editorial, eso lo asumimos todos, y es perfectamente legítimo. Y como tal, es civilmente responsable por las cosas que publica. Pero en los años 90 se plantea una cosa en Estados Unidos, y es. Los foros, que son un poco los antepasados de las redes sociales, ¿son responsables por el contenido que publican sus usuarios? Bueno, en ese momento era algo nuevo y había pues grandes dudas sobre ese tema. Y el tema, pues en Estados Unidos, que ya sabes que además se judicializa todo, pues llegó a los tribunales. ¿Y qué dijeron los tribunales? Pues que las redes sociales podían tener, las redes sociales de aquella época, los foros, podían tener dos caminos, tener su propia línea editorial o bien tener una cierta, no una cierta, ser neutrales, ¿no? En el caso de que sean neutrales, se deberían de comportar pues como esos corchos que había antes en los supermercados, que iba el cliente, que ya a lo mejor iba a dar clases particulares o que vendía un colchón de segunda mano, lo que sea, ponía ahí su anuncio y el supermercado pues no entraba en lo que se publicaba. Hombre, lógicamente. Si ese anuncio era ilegal, manifiestamente ilegal, que anunciaba, pues, no sé, consumo de drogas o cosas así, pues lógicamente el supermercado lo iba a retirar. Bueno, pues ese es el principio de funcionamiento de las redes sociales en Estados Unidos. Y en España, pues a raíz de la LSSI, se hizo algo que yo creo que ahí el legislador perdió un poco una gran oportunidad de ser más claro. Pero también hay que tener en cuenta que es una ley de 2002. En ese momento, pues las redes sociales no eran lo que es ahora. Bueno,
¿Qué dice la LSSI, la ley española, a ese respecto? Pues lo que dice básicamente es que las redes sociales quedarán exoneradas de responsabilidad si en el momento en que tienen conocimiento efectivo del hecho ilícito, retiran dicho contenido. Y ahí tenemos un problema tremendo en esa redacción. Porque lo primero, ¿qué es hecho ilícito? ¿Qué es contenido ilícito? ¿Contenido ilegal? ¿Contenido que puede ser lesivo para terceros? Las dos cosas. ¿Qué es contenido ilícito? El legislador ahí no lo dice. Y luego, ¿cómo interpretamos ese artículo? Hay personas que hacen una interpretación hacia su contrario, es decir, las redes sociales solo podrán retirar aquel contenido que sea ilícito. Yo ahí no lo tengo ya tan claro. Al principio tú también hacías esa interpretación, pero hablando con otras personas y dándole vueltas, veo que a lo mejor no es la más apropiada, ¿no? ¿Puede una red social retirar contenido? En principio sí, por la libertad de contratación que existe. Cuando firmamos esos términos y condiciones y nos adherimos como usuarios a una red social, estamos viendo que lo que estamos firmando es un contrato. Y en un contrato se puede limitar el contenido que la red social quiere ver publicado en él. Por ejemplo, yo veo lógico que Instagram, por ejemplo, no quiera contenido para adultos. Podemos discutir más o menos las cosas, pero si Instagram no quiere contenidos para adultos, ya hay otras redes sociales donde se puede publicar contenidos para adultos. En principio, no debería vulnerar la libertad de expresión de los usuarios. En principio, luego vemos que no está, luego veremos que no es tan simple. Al mismo tiempo, Instagram o Twitter o lo que sea, también puede decidir que no quiere otro tipo de contenido, a pesar de que ese contenido sea legal. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema para la libertad de expresión? Muchas personas dicen que si una red social concreta no admite determinado tipo de contenido, nos podemos ir a otras. Bueno, sí, es verdad, pero tenemos que tener en cuenta el nicho que alcanzan esas redes sociales. Por ejemplo, ¿alguien se imagina a un fotógrafo que no pudiera promocionar su contenido en Instagram? ¿Alguien se imagina a un político que viera limitada su acción y no pudiera publicar en Twitter? Lo hemos visto hace poco con un partido político español que nos podrá gustar más o menos, pero es legal. Y mientras ese partido político sea legal y sus mensajes sean legales, aunque no nos gusten, que no nos gusten, tiene todo el derecho del mundo a publicarlo. Y si una red social está eliminando esos mensajes o está limitando la capacidad de ese partido político de publicarlo, y más en periodo electoral, como ocurrió, pues a mi entender, esa red social está vulnerando la libertad de expresión de esas personas, que, repitamos, nos puede gustar más o menos, pero no es contenido ilegal. Así que no sé quién decía que precisamente libertad de expresión en lo que consiste es en permitir que los demás digan lo que quieran, aunque nos moleste. Es muy sencillo el decir, bueno, es que este contenido, no sé qué, no sé cuánto, no, no, vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Sean determinados partidos políticos extremistas, sean determinados políticos populistas o sean determinadas personas que consideran que la pandemia es una farsa. Tienen todo el derecho del mundo a decirlo y a creerlo. Y ¿puede una plataforma como es Twitter, Instagram, Facebook limitarlo? Hombre, está claro que puede, pero desde mi punto de vista no debería. Y desde mi punto de vista, y yéndonos al aspecto legal, creo que eso es lo importante, podrían estar cometiendo un incumplimiento contractual, podrían estar vulnerando las propias leyes, perdón, las propias leyes, las propias normas que ellos mismos han fijado en el contrato con el que nos hemos adherido a ellas. Y yo lo que he hecho mucho de menos es que haya resoluciones judiciales en este sentido, porque claro, a alguien le cancelan su cuenta de Twitter, le borran un determinado mensaje. No merece la pena ir al juzgado por esto. Hombre, pues a lo mejor sí merece la pena ir al juzgado por eso. Y a lo mejor sí que sería bueno que algo tan universal como se han convertido las redes sociales, los tribunales españoles dijeran hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Porque es que tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha permitido algo muy peligroso, que es dejar Internet en manos de cinco o seis empresas. Y eso es muy peligroso, porque si permitimos que las normas internas de esas empresas
rijan lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar, estamos en una dictadura de facto. Lo que pasa es que esa censura no va a venir como es tradicionalmente de los estados, va a venir de empresas privadas que creo que son peor, porque a los gobiernos, pues, estados democráticos, si no nos gusta lo podemos quitar y poner otro. Pero a ver, ¿cómo quitamos a Mark Zuckerberg o a Jack o al que esté ahora de Twitter, ¿no? Es que es un tema muy, muy, muy complejo. Y creo que me he enrollado muchísimo, no sé. No, sí, pero a mí me ha encantado esa exposición y pone sobre la mesa muchos de los problemas, ¿no? Con las redes sociales y la libertad de expresión. Me ha gustado, lo estoy todavía digiriendo todo lo que has dicho, y lo que se me plantea son dos cuestiones principales, ¿no? La primera es el hecho de recurrir a los tribunales por ese incumplimiento de las normas que la propia red social establece con el usuario, ¿no? ¿Qué beneficio puede tener ese que considere que se ha visto incumplida esa norma? Porque claro, si la consecuencia simplemente es el restablecimiento, pues ya empiezas tú No, a... Miguel, el artículo 1902 del Código Civil es bastante claro. Quien por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, cause un perjuicio a un tercero, se verá obligado a reparar ese daño. Y la jurisprudencia en España es bastante amplia respecto a los daños morales. Si a un profesional, a un partido político, a mí, a quien sea, le bloquean la cuenta de Twitter durante un periodo de tiempo, ese bloqueo produce consecuencias. Otra cosa es que sea más fácil o más difícil de cuantificar y de cuantificar económicamente sobre todo, pero es indudable que si a una empresa, por una cosa que ha dicho, que a Twitter no le ha gustado y que no está dentro de lo que ese contrato de adhesión regula, pues le cancelan la cuenta durante un tiempo, pues hay un lucro cesante ahí. Ese lucro cesante pues puede verse perfectamente resarcido y los daños morales, ya digo, son difíciles de cuantificar, pero son cuantificables. Me Lo que parece. pasa es que, claro, vivimos en una sociedad en la que se ha impuesto una dictadura de lo políticamente correcto y en lo que parece que la gente es cada vez más intolerante. Yo creo que también las plataformas se comportan un poco así por culpa nuestra, porque es que nosotros se lo pedimos. Nosotros vemos un mensaje que no nos gusta y, voy a denunciar este tuit, que es instigación al odio. Yo a veces el que dice eso ni siquiera se ha leído el 510 del Código Penal y no sabe lo que es realmente instigación al odio. Pero bueno, como a mí no me gusta el mensaje, vamos a denunciarlo. A mí me parece terrible que las plataformas hayan puesto a disposición de los usuarios la opción de denunciar, porque salvo en casos realmente graves, que además es algo que se detecta enseguida, salvo en casos realmente graves, la mayoría de lo que se denuncia ni es ilegal, ni es ni mucho menos penalmente punible, y es que encima es simplemente contenido que no nos gusta, que bueno, pues vale, a lo mejor desearle la muerte a una persona éticamente es reprobable, pero es que no es delito, recordémoslo, no es delito. ¿Por qué Twitter tiene que eliminar un contenido que no es delictivo? ¿Porque le moleste a alguien? Hombre, pues no, desde mi punto de vista no. Pero yo te digo, creo que estamos en una sociedad muy infantilizada, una sociedad muy polarizado hacia los extremos, una sociedad en la que o estás conmigo o estás contra mí, y una sociedad que no tolera determinados mensajes que no les gusta, ¿no? Y pretender que una plataforma entre en eso es romper la neutralidad que esa ley americana de la decencia de las comunicaciones, la que hablábamos antes, impuso, porque realmente una red social, una plataforma digital no está para eso. Un periódico sí, un periódico puede tener una ideología, puede tener su línea editorial, es perfectamente legítimo y puede decidir qué publica y qué no, porque es un periódico, pero también es responsable de lo que dice. Lo que no puede ser es que queramos estar en misa y repicoteando, ¿no? De decir, vale, yo para lo que me conviene no soy un medio de comunicación, soy una plataforma, neutral, no sé qué, no sé cuánto, pero luego para eliminar determinados mensajes, para eso sí ya soy un, ya, ya estoy legitimado. Pues no, o lo uno o lo otro. Y creo que tanto el legislador, ahora que se está preparando una normativa europea nueva para Internet, como las propias plataformas deben escoger dónde quieren estar, pero no pueden estar en los dos lados a la vez. Pues muy acertado eso que dices. Yo creo que aquí nos falta cultura, ¿no? De cuando veamos
infringido nuestro derecho a libertad de expresión en las plataformas, accionar, ¿no? Yo creo que falta mucho, como tú comentabas, eso al principio. Y yo creo que como todo, ¿no? El derecho va muy detrás a la realidad social y hay que Sí. animarse, ¿no? Hay que De todas animarse. maneras, lo que tú dices, y eso es importante, es que en España somos muy poco litigantes, somos muy quejicas de decir, sobre todo en temas de derecho de consumo, de decir, es que tal empresa me ha hecho esto, es que tal empresa me ha hecho lo otro. Bueno, pues quéjate donde te tienes que quejar, que eso es un juzgado, y pídele responsabilidad a esa empresa por eso que ha hecho, que te puedo dar por seguro de que funciona. Y que se dictan todos los días muchísimas resoluciones judiciales favorables al consumidor. Y aquí solo es un consumidor más. El hecho de que sea una red social y que sea algo abstracto no quiere decir que no tengamos derecho a exigir que Twitter, Facebook, Instagram, la que sea, cumpla esas normas que ellos mismos te exigen a ti. Pues te voy a decir una cosa también, Pedro. Yo conocía tu faceta más como divulgador aeronáutico, pero me está sorprendiendo muy gratamente esta faceta de divulgador jurídico, ¿no? No la conocía tan A extensamente lo mejor la y ejerzo menos. bueno, o la publicas menos, se Puede podría ser. decir, ¿no? Así que me está gustando mucho lo que apunta y es eso. Las juntas directivas o los comités éticos de las redes sociales X se están convirtiendo, ¿no?, en esos juzgados de primera instancia y única instancia, ¿no? Ellos lo deciden y te quedas con eso, ¿no? Y luego tenemos otro problema, que también creo que debemos de comentar, que es un problema tremendamente serio, que es el problema de los algoritmos. Lógicamente, una red social no puede supervisar manualmente tantos millones de mensajes que se publican cada hora, no cada día, cada hora. Y tienen que utilizar herramientas, pues, para que supervisen qué contenido es realmente ilícito o no, a pesar de que no tendrían obligación legal de hacerlo, pero existe esa presión social para que sí lo haga. Y ahí tenemos otro gran problema. Y es que los algoritmos no son capaces de detectar, a lo mejor, el sarcasmo, la ironía, y aparte que se dan situaciones realmente surrealistas. Mira, te voy a contar un ejemplo. Cuando un avión aterriza, en concreto los aviones de Airbus, tiene una serie de callouts del radioaltímetro que le va indicando al piloto la altitud a la que va, 50, 40, 30, 20, y cuando llega a 20, da un callout que dice retard, retard. No está insultando al piloto, lógicamente, no le está llamando retrasado. Lo que está haciendo es indicarle que tiene que poner la palanca de gases en una posición muy concreta, ¿no? Bueno, pues tú escribes retard, retard en Twitter y ya verás lo que te pasa. Pues te pasa que te quedas sin cuenta durante 12 horas como mínimo. Y conozco gente que por hacer la broma del retard, retard, se ha quedado definitivamente sin cuenta. Un algoritmo que no funciona, y lo que es peor, porque el problema no, ya no es que el algoritmo no funcione. El problema es que no tienes una segunda instancia en la propia red social para decir, oye, que esto realmente, esto no es una infracción, ni es contenido ilícito, ni es nada. Esto es simplemente que el algoritmo no está entendiendo lo que yo quiero decir. Pues nada, puedes mandar todos los correos que quieras que no te van a hacer caso. Por eso digo que en estos extremos, sobre todo si el quedarte sin esa cuenta te ha causado un perjuicio cuantificable, pues yo animo a la gente a que vaya a los tribunales, que no permitan esa dictadura de que la red social haga lo que le dé la gana, que no digan, bueno, es que si me quitan una cuenta no pasa nada, me abro otra. No, sí que pasa. Pasa que para recuperar el alcance que tenías con la cuenta anterior y llegar a todos los seguidores que llegabas antes, pues tienes que empezar de cero otra vez. Vamos, yo veo que es un tema que no se le está dando la importancia que realmente tiene, que hay gente que vive literalmente de las redes sociales, que todo su sustento lo tienen de ahí, que todos sus ingresos lo tienen de ahí. Y que permitamos un clima de inseguridad jurídica en el que una red social puede saltarse a la torera sus propias normas y eliminar una cuenta solamente por el hecho de que le da la gana y que tú no puedes apelarlo, pues la verdad es que me parece realmente intolerable. ¿Tú has tenido problemas con Twitter alguna vez por alguna equivocación, algún mal rollo? Sí, fue al principio cuando tenía muy poquitos seguidores que un día me levanto y sin saber muy bien por qué, veo que la cuenta está bloqueada. Bueno, pues envié un correo electrónico a Twitter y no me contestaron. Simplemente a los 5 o 6 días la cuenta volvió a funcionar. Ese ha sido el problema. No sé si es que vieron no sé realmente lo que vieron porque nunca me lo llegaron a decir.
Y bueno, pues tampoco hubiera sido una catástrofe, porque en aquel momento me seguía muy poquita gente, 500, 700 personas. Pero imagínate qué me pasará ahora. Y además, cuando es por nada, porque vamos, yo entiendo que determinados mensajes, pues, aunque no entren en el límite de lo ilegal, pueden resultar molestos y que una red social quiera moderarlos, tal. No, pero es que realmente nunca, es que realmente lo peor es eso, que ni siquiera te dicen por qué te bloquean una cuenta, ¿no? Es realmente una cosa tan surrealista de decir, sí, aquí tienes un contrato de adhesión, fírmalo, estas son mis normas, pero es que luego, ojo, que si tú pones unas normas, los primeros que tienes que cumplirlos sois vosotros. Pues dicho queda, me alegra que al final terminara sin mayores sustos aquella trifulquita, ¿no? Con Un Twitter. susto que quedó en nada, pero bueno. Y Sí. que realmente lo curioso es eso, que nunca llegué a saber por qué me habían bloqueado la cuenta. Pero bueno, lo importante es que se arregló. Hay otras personas que no han tenido tanta suerte. Pues Pedro, con esa brillante intervención, creo que podríamos dar paso también a la propiedad intelectual, ¿no? Que es otra rama de los derechos tecnológicos nuevos que están surgiendo y que es muy interesante. Coméntanos, coméntanos. Soy todo oído. Mira, aquí tenemos un problema de confusión entre el hogar público, ¿no? Cuando firmamos esos famosos contratos de adhesión que llevamos tanto tiempo hablando, otorgamos a la red social de turno una licencia para que use nuestros contenidos, principalmente contenidos gráficos y audiovisuales, internamente. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir, y para eso está redactada esa cláusula en concreto, que Twitter, YouTube, Facebook, la plataforma que sea, si nosotros subimos un vídeo, ellos pueden utilizar ese vídeo, tienen una licencia para usar el vídeo, no que el vídeo sea de ellos. Pues, por ejemplo, en una campaña promocional o lo que ellos quieran en ese sentido. Pero ojo, que no le estamos dando los derechos del vídeo ni de las fotos a la plataforma. Le estamos dando una licencia para que la usen en unas circunstancias muy concretas. Y de ahí surge la gran confusión de la gente. Bueno, yo subo un. Alguien ha subido un determinado contenido, fotos, vídeos, lo que sea, a una plataforma. Eso pasa a ser público, a tener carácter público. Y por eso, pues, si yo ahora cojo ese contenido y lo reutilizo, estoy haciendo algo lícito, ¿no? Pues no. Vamos a ver. Si yo publico un vídeo en mi cuenta de Twitter, ese vídeo, efectivamente, yo lo estoy dando carácter público. Porque, como dice la ley de propiedad intelectual, el autor es el que decide cuándo y cómo publica su obra. Bien, yo he publicado un contenido. Ese contenido tiene carácter público. ¿Significa que cualquier persona lo puede reutilizar a su antojo? Hombre, pues yo creo que es más que evidente que no. De la misma manera que cuando yo publico un libro, ese libro también tiene carácter público, está en todas las librerías, pero a nadie se le ocurre coger una foto del libro y sin pedir permiso empezar a usarla, ¿no? Ni siquiera citando al autor, porque no tiene la licencia para hacerlo. Bien, ahí nos tenemos que ir entonces al segundo campo. ¿Una publicación en redes sociales es objeto de propiedad intelectual? Yo creo que ahí está la clave. Respuesta, puede serlo. O no puede serlo, depende. Y para eso lo único que tenemos que hacer es irnos a la ley y ver qué es lo que la ley califica de obra. Pues una obra es algo que tiene la suficiente originalidad, es lo que habla la ley de propiedad intelectual, como para ser un ente en sí misma. ¿Puede un tuit estar protegido por copyright? Un tuit es difícil, porque puede un tuit tener la suficiente. El suficiente grado de originalidad como para considerarse una obra. Hombre, podría tenerlo, aunque no sea habitual. Pero, ¿y una sucesión de tweets? ¿Y un hilo? ¿Puede estar protegido un hilo por propiedad intelectual? Bueno, un hilo no es más que un relato estructurado de un tema concreto, original, que se distribuye en fragmentos pequeños de 280 caracteres cada uno para constituir un todo. En ese sentido, por supuesto que está protegido por copyright, está protegido por propiedad intelectual y la gente lo podrá usar en función de la licencia que el autor otorgue. Es decir, si yo digo,
otorgo Creative Commons, licencia Creative Commons a este hilo, a este contenido, pues la gente podrá utilizarlo en función con las restricciones que tenga esa licencia, porque ya sabemos que hay muchos tipos de licencia Creative Commons, pero podrá usarla. Pero si yo digo no, copyright, esto es una obra mía, que la publico en Twitter, como la podría publicar en un libro, como lo podría publicar en un periódico, en una revista. ¿Por qué ese mismo relato, si lo publico en un periódico, sí que está protegido por derechos de autor y si lo publico en Twitter no? Por supuesto que está protegido. Es más, yo tengo, a lo mejor soy muy maniático en ese sentido, pero yo tengo registrados todos mis hilos. Utilizo un servicio que se llama Safe Creative, que te permite registrar de una manera muy rápida cualquier tipo de contenido. Pues sí, considero que el contenido es mío. Y si alguien me dice que lo quiere utilizar y considero que ese contenido, que ese uso entra dentro de los límites de lo aceptable, pues le voy a decir que sí, que lo use. Pero que una persona se coja un hilo mío, que lo cambie un poquito y que lo haga pasar por suyo, pues la verdad es algo que no voy a tolerar. Y si en algún momento tengo que ir al juzgado por ello, pues que no le quepa duda a nadie, que iré. Con las fotografías pasa una cosa parecida. Una fotografía es una obra protegida por copyright. Pues lo mismo, puede serlo o no puede serlo. La ley de propiedad intelectual en este caso distingue entre la fotografía obra artística y lo que es una mera fotografía. Y lo que son meras fotografías se pueden utilizar en determinados casos. Está lo que llamamos el fair use, que es un poco producto de la sociedad americana, pero que en España la jurisprudencia pues también un poco lo admite, ¿no? Yo, por ejemplo, si utilizo una foto de hace 30 años de un accidente aéreo para ilustrar uno de mis hilos, ese uso entiendo que es un uso legítimo y aún así siempre cito al autor. Pero utilizar una fotografía artística de un tercero para hacer más bonito un hilo, cites o no cites al autor, eso al fin y al cabo es irrelevante. Sin pedir permiso, pues entiendo que es una vulneración grave de la propiedad intelectual de ese autor, independientemente de que ese autor ya haya publicado esa foto en otra red social o en su página web, porque volvemos a lo mismo, la ley establece que es el autor quien decide cuándo y cómo se distribuye su obra. Pues me parece muy interesante todo lo que has dicho, Pedro, y lo estoy asimilando. Veo que aquí también han comentado varias cosas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, Pedro, vamos a ver, el tema de tus hilos, ¿no? Porque aquí me gusta ir al caso concreto. ¿Has tenido alguna vez algún problema de que alguien haya intentado usurparte sin permiso? Eso, hombre, usurparte no sería el término jurídico correcto, ¿no? Pero que te haya intentado Plagiar. 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 Plagiar Sí, algún hilo. ocurrió una vez con un periódico. Pero bueno, es que además fue tan descarado que es que copiaban frases literal, incluso una frase en la que había una errata, la copiaron tal cual. O sea, que es que no es decir, porque claro, el patrimonio de la historia no pertenece a nadie. Cada cual es muy libre de ahora mismo coger el accidente de Barajas, de los rodeos o el que sea, y redactarlo, pero redactarlo a tu manera. Lo que no puedes hacer es. Hombre, hay cosas que lógicamente van a quedar exactamente igual. Si haces una transcripción de la caja negra, pues tienes que ponerlo tal cual, y en eso pues van a coincidir. Pero la forma en cómo tú estructures un relato u otro, pues depende de tu capacidad y de tu estilo a la hora de redactar. Yo creo que una cosa muy distinta es que ahora mismo entre yo en una web determinada y me encuentre con el relato de Barajas, el de Spanier, lo que sea, hecho pues a su manera, lo cual es perfectamente normal, legítimo y de todo. Y otra cosa es que me encuentre frases copiadas al pie de la letra. Lógicamente no es lo mismo. Y el hecho de que se haya publicado en internet y tenga carácter público no quiere decir que tú puedas hacer lo que quieras con ese texto o con esa imagen o con lo que sea. Mucho ojo a eso de ir a Google Fotos. Mira, esta foto me gusta, la voy a usar en mi blog. Pues no, no, es completamente ilegal. El autor de esa foto puede pedirte que la retire, e incluso si se pone a malas, pues puede llevarte al juzgado y pedirte daños y perjuicios, ¿no? Porque es que, vamos, volvemos a lo que decíamos antes. Una cosa es lo ilegal y otra cosa es lo delictivo. Que tú no tengas ánimo de lucro a la hora de publicar una foto que no es tuya hace que no sea delito, pero no le quita que sea ilegal. Por supuesto que es ilegal. No será delito, pero es ilegal.
Pues muy interesante. ¿Y se puede saber, Pedro, si no es mucho ahondar, cómo accionaste con este periódico? No, al final la cosa no llegó a nada porque vamos, tampoco, tampoco me convenía hacerlo en ese momento. Me dio una proyección que quizás me viniera bien en ese momento, pero vamos, es algo que a lo que tampoco le voy a dar demasiada importancia porque creo que quedaron ellos en evidencia, ¿no? Yo. Y también me parece muy interesante el tema de proteger los tweets. La verdad es que no sabía que se podían y me alegra que tengas esa precaución porque lo estaba A ver, pensando. en principio no es necesario, porque la ley española, al contrario que la norteamericana, no existe no exige un registro previo de las obras. Es decir, si yo ahora mismo publico un libro y no lo registro, pues, y alguien me lo plagia, yo no voy a tener ningún problema si acudo a los juzgados, porque me bastará con acreditar que yo soy el autor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces ahí está el problema, en la capacidad de acreditarlo. Y te va a ser muchísimo más fácil acreditarlo si tienes pues, la obra registrada ante el registro de la propiedad intelectual o cualquier otro organismo que te pueda servir de prueba, o un acta notarial, o te lo mandes por correo electrónico a ti mismo. Cualquier cosa que acredite que ese texto en concreto o que esa obra en concreto se ha creado por ti en una determinada fecha. Y que cualquier publicación basada en él se ha hecho a posteriori. Si consigues acreditar eso, aunque no lo tengas registrado, no vas a tener ningún problema, porque en España lo que es obligatorio registrar son las marcas. No es obligatorio, bueno, y ahí también podríamos hablar, ¿no? Pero no es obligatorio registrar la propiedad intelectual. La industrial sí, la intelectual no. Pero yo siempre recomiendo, cuando una obra sea sustancialmente interesante, hacerlo, pues porque a efectos de prueba te va a resultar muchísimo más fácil. Pues dicho queda, y gracias por esos consejos, Pedro. Nos has ilustrado verdaderamente mucho en temas de propiedad intelectual y también en lo que hablábamos previamente de libertad de expresión. Es un tema que daría para mucho por lo complejo que es. Y por la casuística, ¿no? También. Sí, también. Aquí también comentan, voy a leerlo a pecho descubierto a ver lo que dice el compañero Ezequiel. Resulta muy preocupante los comentarios del. Quedará lo que apuntaba de que la libertad de expresión, la regulación de la libertad de expresión quedará en manos de cinco empresas. Aquí comentan también el caso de un compañero que también suspendieron su cuenta de Twitter perdiendo 12.500 seguidores por esta cerrazón, ¿no? Por esta cerrarle la cuenta. Comenta aquí Ezequiel el caso. Bueno, es lo que decimos, que hay gente que se gana la vida con sus cuentas de Instagram, de Twitter, y que tú se la cierres, le hace un hoyo. Y lo que es peor, el saber que en cualquier momento te la pueden cerrar, lo que está es creando un clima de inseguridad jurídica, pues tremendo. Es que va contra el principio de seguridad jurídica realmente. No tiene ningún sentido que tú digas, bueno, vamos a ver, si escribo esto, que no vulnera las normas de Twitter, Twitter me lo puede a lo mejor cerrar con que haya una turba de gente que se ponga a denunciar el tuit, aunque no tenga razón, porque aquí parece que van sobre la cantidad que sobre la calidad del razonamiento, ¿no? Por eso siempre digo que me parece terrible la capacidad que otorga las redes sociales a sus usuarios. De denunciar tweets. No soy partidario de ello. Las cosas se denuncian a la policía o en el juzgado cuando son constitutivas de delito o cuando constituyen una infracción, un ilícito civil o lo que sea. Pero denunciar algo que no es delito solamente porque a un determinado colectivo le pueda no gustar, pues me parece que va en contra de los principios del Estado de Derecho. Desde luego, me sumo a esa consideración, Pedro. Pues Pedro, yo por mi parte te agradezco mucho este despliegue que has hecho. Al principio, hablando de tu libro, de la cuenta de Twitter, del accidente de aviación, de absolutamente todo. Y también esta parte final, hablando sobre temas jurídicos, que también me ha encantado. La verdad es que eres un crack. ¿Qué te gustan más, las leyes o los aviones, Pedro? 50-50. Me encantan las dos cosas. Ya te digo que cuando abrí la cuenta empecé hablando de derecho, después, pero vamos, me apasionan las dos cosas.
Pues Pedro, te dejo que nos dediques unas últimas palabras y totalmente libre y sumarme también a lo que decía al principio, de agradecerte que hayas pasado con nosotros esta tarde de domingo, que he aprendido y me he divertido mucho, Pedro. Pues nada, agradecerte a ti la oportunidad que me das de llegar a más gente, siempre es agradable. Hemos tenido una charla, creo que muy interesante. Me alegro de haber podido resultar de utilidad en algunos aspectos. Y bueno, pues simplemente dejar pues esta reflexión, ¿no? Creo que las redes sociales no se les está dando la importancia que tienen. Creo que pueden ser una herramienta de ocio, pero también una herramienta muy importante de desarrollo profesional. Y no podemos tolerar que cinco o seis empresas hagan lo que les dé la gana. Y aún menos tolerable es que una turba exacerbada, porque no le guste determinado contenido, ya quiera eliminarlo. Esa cultura de la cancelación en la que estamos inmersos es terriblemente peligrosa y puede dar lugar a algo nada bueno. Yo en estos momentos hay dos libros que recomiendo leer, que son Rebelión en la Granja y 1984, los dos de Orwell. Creo que retratan muy bien el tipo de sociedad que estamos llegando a alcanzar. Y creo que es algo que a mí por lo menos no me gusta nada y creo que a ninguna persona debería realmente gustarlo. Nos ha costado mucho alcanzar la libertad de expresión que tenemos. No la desperdiciemos ni la tiremos por la borda. Gracias, gracias Pedro por esa última reflexión, por la charla general. Y familia, nos despedimos hasta la próxima retransmisión. Muchas gracias Pedro por estar ahí. Muchas gracias a todos. Un placer.